están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para el canal, que esta vez es de un Brookhaven diferente. Como pueden ver, dicen bienvenido al viejo Brookhaven. Así que pues chicos, el día de hoy vamos a estar viendo y analizando este viejo Brookhaven para ver qué tal estaba Brookhaven antes de todas esas nuevas actualizaciones que le han hecho. Y disculpen por esa moto, pero no pensaba cortar lo que estaba diciendo, ya que tienen harta, ya me tienen cansada, chicos. Las motos. Aquí, chicos, yo me quedé al inicio como de, ¿para qué está este botón de aquí? Pues lo que pasa es que te hace pequeño o te hace grande. Y creo que si lo vuelves a pisar te vuelve a hacer un poquito más grande. Ahora soy más grande que el pelotocino. Y si se hace pequeño, pues mucho más grande. Y pues puedes volver a tu estatura normal, te puedes hacer más pequeñita si quieres. Incluso pues aún más pequeñita, hasta quedarte a la estatura de un niño. Y pues no tienes que estar en el menú haciéndote así como chiquita, grande. Me quiero... ¡Pelotocino, déjame! ¡Quiero ser grande de nuevo! ¡Ah! ¡Me sacó volando! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Yo quiero ser más grande! ¡Déjame ser más grande, pelotocino! ¡Deja de empujarme! Creo que ya tengo un tamaño normal, ¿no? Sigo estando un poco más pequeña. Creo que ahora sí estoy de tamaño normal. Y en lugar de tener inventario, chicos, aquí están todas las cosas que se supone que podemos usar. Aquí es esta cosita de acá. Tenemos para plantar árboles. Una papa. ¡Oh! Aquí caen todas las cosas. Vamos a poner una de estas, que es una hamburguesa gris en blanco y negro. Acá hay carteles. Es esta cosita de aquí. ¿No me deja seleccionarla? No. Ni esta de acá, ni esta. Ah, esta sí, es un monito de nieve. Acá está el sándwich, la sandía. ¿Esta cosita qué es? No sé, pero se supone que es un juguete. Aquí está una pelota, tarjeta amarilla, la bola número 8. Happy Birthday. Es una vela. Acá arriba tenemos herramientas de pelea. Que se ven súper bonitas. Me gustan, chicos, este radiactivo. Lo que no me gusta es que no puedo agarrar las cosas. ¡Oh, ahí está! ¿Y qué hago? Aviento bloques. Ok, voy ahora a poner este plato de comida. Es una rosca. Me la comí. A ver. Quiero este. Quiero este. Y por ahorita esas dos cosas. Ok, chicos, puse la hamburguesa y se escuchó un ruido. Un ruido raro. Antes al parecer no teníamos coches, pero yo había visto uno por allá, que es el que traía una niña por aquí. Aquí en la tienda no cambió mucho. Esta tienda de aquí sigue lo mismo de siempre. La pizza, los doritos, la leche, los sándwiches, todas estas cositas de por aquí. Pero lo que sí mire que cambió es esta parte de arriba. Al parecer pues antes tenían un plan completamente diferente para este, ya que se llama Sunny's Restaurant, que es un restaurante de que es el que estaba allá, chicos. Que es el que estaba allá. Y pues vamos a ver qué restaurante es el que está allá, si es lo mismo o cambiaron cosas de comida. Antes había una rosquilla azul, sigue estando el mismo pollito y el mismo trozo de carne, solo que aquí tienen como que para llevar la luz y tiene un bar chiquito y... Ok, es una esquina. Yo, ¿qué le pasó? Es un monstruo del viejo Brookhaven, porque hay historias del Brookhaven en el Brookhaven actual que pasaron en el Brookhaven antiguo. En el Brookhaven que no estaba situado en este lugar que ahora es el Brookhaven que conocemos. Lo que me gusta de este restaurante, chicos, es la terracita que está por ahí. Ok, nos vamos a venir por acá y aquí no hay nada. Yo creo que ahorita vamos a ir a ver las tiendas de por acá, pero esta parte de aquí sigue siendo la misma. No puedo... Ok, no puedo subir las escaleras, pero me teletransporto. Este lugar es donde ahora están actualmente los departamentos. Vamos a irnos para acá, que es el Burger Barn.
a ver qué tal está. Los coches, como le digo, está ese. Y había otro rosa, pero no recuerdo en qué parte se quedó. Y pues aquí está lo de las hamburguesas. Ya ven que antes de que quitaran unas cositas del restaurante donde está el cine. Al parecer no hay cine. Antes de que modificaran esa zona, ya ven que estaba para comprar cosas de campamento y así, pues estaba este lugar que es solamente de hamburguesas. Aquí está la orden para llevar, aquí para que pidan desde el coche, aquí está la hamburguesa con su orden de papas, aquí se supone que es un refrigerador. Ok, no sé por qué, no conecté para que se escuchara el audio externo, que es el audio del juego, pero si te acercas a esta parte de aquí del refrigerador, se escuchan cosas muy turbias, chicos. Se escuchaban unos gritos y como llantos de niños. Aquí se hacían las hamburguesas. Mejor cambiemos de tema. Aquí tenemos lechuga, tomate, otra hamburguesa. Aquí está el panecito. Y pues aquí está lo del gerente, ¿no? Manager Office. La oficina del manager. Ay, es que chicos, escuchan ruidos raros, no sé por qué. Y miren, aquí tenemos unos papeles. Y así, ok. Yo me voy a ir a otra parte de acá de Brookhaven, chicos. Aquí está fallando, ahí está el carro verde, les iba a decir. Rosa, que yo había visto antes. Esto se supone que pues está en construcción. Aquí en lugar de haber, de estar en el aeropuerto, estaba lo de Tube TV, que es la estación de radio que estaba ahora en donde está lo del cine. Y pues me gusta más que tenga un lugar independiente, aunque hacerlo un poquito compacto lo hizo bien. Ok, aquí está lo del hotel, aquí está el restaurante, apenas estaba en construcción y al parecer iba a ser simplemente una cafetería para poder venir a leer. No tenían el refrigerador, no estaba lo del pollito y pues el baño sigue siendo exactamente igual. Ahora chicos, lo que yo les quiero mostrar, no sé qué es eso, es algo que yo miré por esta parte de acá. Ok, ahí hay un bloque. La alberca está como muy rara, no sé ustedes qué piensen. Me gusta esta bolsita también que me dio un... Uy, me sigue espantando que al poner la hamburguesa se escucha como... Al parecer en el viejo Brookhaven explotaban cosas al azar también. Vamos a venir a este lugar, chicos. Este lugar yo no lo he visto en el nuevo Brookhaven, al menos que pues esté oculto, y es la agencia. Vamos a ver si podemos entrar. Ya ven que pues tenemos esta arma. ¿Y dónde se pudo haber creado? Pues en la agencia. Avienta chueco, pero no pasa nada, ok. Vamos a entrar en la agencia. Aquí tenemos las oficinas. Acá le falta el monitor, pero aquí tenemos el monitor y el teclado. Ok, está bastante, bastante bien. Aquí tenemos otra sala más de lo mismo. Pero en esta parte de aquí tenemos las armas. Es del FBI, ¿eh? Ok. Ya saben, chicos, que si ustedes quieren probar este juego, se los voy a dejar fijado en el primer comentario, si no, en la descripción de este video. Aquí tenemos una terracita. Por acá podemos seguir subiendo, donde está la oficina del oficial mayor. Aquí sobran unos piquitos, pero no sé para qué sirven ni para qué es. Así que pues, agencia. Así que pues, como les digo, esto para mí es nuevo. Sigue igual lo de los drones, pero pues imagino que igual no vamos a poder entrar. La guardería sigue ahí donde mismo. Aquí lo de la escuela sigue igual. No miré que cambiara en absoluto. Lo de la guardería, pues como les digo, los juegos están iguales. La escuela también pues está igual. Lo que quiero visitar yo es el hospital, que ya ven que en la parte de arriba pues está lo de los zombies y eso. Pues no puedo entrar. Pero igual se sigue viendo lo de la agencia.
aquí que hubo un experimento, pero no alcanzo a ver si sí está el monstruo que se miraba por allá. Así que voy a ver si siendo un poquito más pequeña puedo lograr entrar. Si no, chicos, ustedes lo pueden investigar por su propio pie y decirme qué es lo que pasa. Así que pues chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes si quieren más videos de este tipo de Brookhaven. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.